Good morning, student. How are you? Good morning, Nicolás. Good morning, Laura. How are you? Good morning. Good morning. Yeah. Hello. Hola. Hoy día vamos a trabajar la evaluación que tenemos sumativa, ¿recuerdas? Que teníamos una evaluación para hoy día. No se nota muy convencido. Ya, pero te voy a mostrar la prueba que vamos a hacer, ¿bueno? Esta. ¿La tienes ahí en tu mano o no? Si no la tienes, corriendo, ir a buscarla, ¿bueno? Ya. ¿Qué estamos haciendo, profesor? Laura, how are you? Estamos en la prueba, estamos trabajando con la prueba sumativa. ¿La tienes? Si no la tienes, tienes que ir corriendo a buscarla, ¿bueno? Bueno, no corriendo, sino que rápido. Dice que la tengo. Ya, perfecto. Esta prueba es la que trabajamos el día de ayer con sus compañeros de forma presencial. Hoy día voy a trabajar con las personas que no vinieron ayer. ¿Ok? Para que sea algo más personalizado. Como hay que ir escuchando un audio y tengo que ir mencionando lo que va a ir diciendo, repitiendo, entonces si tienen algunas preguntas, me voy a enfocar en ustedes que no pudieron estar el día de ayer. ¿Ok? ¿Profesor? ¿Con quién? ¿Rocío? ¿O no? Sí. Ah, pero Rocío, ¿recuerdan lo que habíamos hablado? Profesor, es que... Sí. Sí, eso de que... Claro, exactamente. La clase que hicimos ayer presencial entonces, es lo mismo que voy a hacer ahora. Pero ustedes ya lo hicieron ayer. Entonces, por eso les pedí que solamente se conectaran los que... ¿Cómo se llama? Los que no estuvieron ayer. Ahora, si te quedó alguna duda o algo, a lo mejor... Si quieres, podrías quedar, pero solamente como oyente, sin pregunta, nada, como para enfocarme en... Ya se salió, profesor. Ah, se salió, chuta. Sí, es que ayer había mencionado que los que habían estado ayer no se conectaran para yo enfocarme en ustedes. Ahora Nicolás se salió, no sé por qué se salió Nicolás. Ah, ahí está, volvió. Ya. No, a Nicolás se le cae el internet. Ah, perfecto. O sea, no es perfecto que se le caiga el internet, sino que entiendo que por eso se desconectó. Perfecto, se desconectó. No, broma. Ya, Laura, Agustina, ahí Nicolás que volvió. Esta evaluación sumativa es sobre la unidad que estamos trabajando, What's News. Esta unidad tenía dos partes. La primera, que hablábamos de las cosas online, ¿ok? Por ejemplo, actividades que hacemos online, que es uploading photos, searching the internet, look at the websites, también estaba chat online. ¿Ok? Y en la segunda parte ya estábamos viendo ahora lo que nos corresponde, que era los TV programs. For example, quiz show, sports program, music program, documentaries. Films. Films, muy bien. Films. Very good. News también. Ok, ¿ahora ya van recordando? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces, ahora les voy a dar la intro. Yo, si quieres, aparte, yo lo hice ayer. Ya. Sí, dígame. Once again, una vez más. No lo escuché muy bien, justo hablé. Te falta lo de abajo, nomás. Ah, te falta lo de abajo. Sí, pero de todas formas tengo que explicar toda la prueba. Ya. En la evaluación sumativa, el puntaje ideal son 30 puntos y estos son los objetivos. Que básicamente, como en la prueba pasada no usamos esta habilidad de escuchar, este
va a estar enfocada en la habilidad de escuchar. Vamos a escuchar un audio que es más o menos extenso, donde ustedes tienen que ir respondiendo a diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo, en el primero, que está acá, dice, check online activities and TV shows Mike mentions. Generalmente, cuando nosotros escuchamos un audio, lo ideal sería tener un contexto de qué, de lo que se trata esto, para tener más o menos una idea e ir, estar atento a algunas palabras, ¿ok? Por ejemplo, este audio en sí se trata de una familia que fueron de vacaciones, ¿ok? Que fueron de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ocurrió algo que no pudieron salir de casa, no pudieron salir y se tuvieron que quedar adentro de la casa y hacer estas actividades que nosotros estamos estudiando, ¿ok? En la primera parte dice, check the online activities and the TV shows Mike mentions. La persona que está hablando se llama Mike y ustedes lo que deben hacer acá es tiquear. Observen estas que están acá, estas palabras, estas actividades, ya sean online o de la televisión, y las tienen que ir tiqueando. Todas las que escuchen, solo la, no tienen que tiquear todo, sino que solo las que escuchen. Por ejemplo, si en el audio dice que no vieron videos, igual tienen que marcar videos porque apareció en el texto. Tienen que ser las palabras que aparezcan. Sea que las hagan, no las hagan, o que no les gusten o que les gusten, tienen que marcar todas las que escuchen que aparezcan en el audio. Bueno, en la segunda, estos son fragmentos del texto, son partes del texto, en este caso del audio, y ustedes tienen que completar. Por ejemplo, dice, on Mondays, my espacio, ese espacio ustedes tienen que rellenarlo con la información que aparezca en este audio. ¿Ok? On Mondays, on espacio, film today show different movies. Después dice, on Fridays, my brother, my dad and I watch a espacio. My mom is, mi mamá está. Y al final dice, I'm writing this space, espacio, to you. ¿Ok? Y en el último dice, draw the pictures. Hay que hacer una imagen, dibujar una imagen that represents a documentary. ¿Ok? Hay que hacer una imagen que represente este programa de documentary. ¿Ok? ¿Qué es lo que es un documentary? Ahí ustedes lo dibujan. ¿Ok? Este ya fue un documental. Regalo, claro. Pero no olvidemos que estamos en prueba. ¿Ok? Entonces todas las respuestas deben ser para ustedes, no compartirlas aquí con los compañeros. Bueno. Ya, dice así, vamos a reproducir el audio. Track 17, page 76, teacher's book. Listen to Mike talking about his winter holiday. Ya, ¿qué dijo ahí? Vamos a ir repitiendo. Listen to Mike talking about his winter holiday. Hello, Ben. Hello, Ben. Partamos con algo fácil. Hello, Ben. What is hello, Ben? Nicolás. Hola, Ben. Muy bien. ¿Tienes el micrófono apagado, Nicolás? Hola, Ben. I am on my winter holiday. Hola, Ben. I am in my winter holiday. I am in my winter holidays. ¿Qué será I am in my winter holidays? What is winter? Me suena esa palabra, pero no sé de dónde. Común. Winter es una estación del año. Invierno. Muy bien, very good. ¿No? Congratulations, Laura. Ya, yeah. Y winter holidays. What are winter holidays? Holidays are. Es que estaba similar. Viendo el video en no, el recreo. No, parecido. Estaba winter en inglés. Are similar to vacations. Vacation. What are vacations? Estaban de vacaciones very en la nieve. Good, very, very good. En invierno. Muy bien, excelente. En un volcán. Ya no, eso ya ahí estamos adivinando. Pero hasta el momento, Mike is in winter holiday, en vacaciones de invierno. Very good. Family. And with his family. With his family. What? ¿Con quién estaban?
Con su familia. Con su familia. We can't go out too much. We can't go out. We can't go out. Go out. What is go out? Go out. ¿Quién ha jugado tenis y ha visto un partido de tenis? De repente cuando el jugador saca y le pega, de repente gritan out. ¿Qué será out? ¿Fuera de algo? Fuera, muy bien. Es como fuera. Entonces dice, we can't go out. ¿Qué hora será? We can't go out. ¿Están fuera de? No, we can't. Era, recordemos que can es un modal verb que es poder y no poder. En el caso de can't es no poder. Entonces, we can't go out. ¿Qué poder hacer? Go, chicos. ¿Del toque de queda? Sí, tiene que ver con go, tiene que ver con toque. Salir, ya, vamos, salir. Go out es salir, ¿ok? We can go out, claro, como el toque de queda, we can go out. No podemos salir en toque de queda. Muy bien. Entonces, ya tenemos que está en winter holidays with his family and we can go out. Y no pueden salir, no pueden salir. Because it is raining and even snowing outside. Because it's raining. ¿Por qué? Because it's raining and even snowing. Raining. What is raining? What happened in winter? What happened? ¿Qué pasa in winter? Raining and snowing. Nieva. Nieva. Muy bien. And what else? ¿Y qué más? Raining. Snowing es nevar. Y raining... Se congela. No. ¿Congelar? No. ¿Llueve? Llueve. Very good. Yeah. Raining, llueve. Snowing, neva. We can't go out because it's raining and even snowing. No podemos salir porque está ¿cómo se raining, dice congelado en inglés? No. Very good. ¿Sí? Cuando neva hace frío. We stay inside the house most of the time. We stay, nos quedamos inside the house all of the time. Inside the house. En la casa. Very good. Adentro de la casa, all the nos time. Nos quedamos encerrados. Estuvimos encerrados, muy bien. Mucho tiempo. Sí, all the time, todo el tiempo, mucho tiempo. But we still have fun. But still have fun. What happened? ¿Qué pasa ahí? A pesar de que no pudieron salir, still have fun. What is fun? ¿Les suena la palabra fun? Es divertido. Very good, Laura. Divertido. A pesar de que no pudieron salir, se divirtieron. Have fun es divertirse. On Mondays, my mom and I watch a quiz show. Ya, aquí está relatando lo que hicieron. Dice, on Mondays, what is Monday? Los lunes. Very good. We watch a... Mi mamá. Very good. We watch a... Mi mamá mira show. Programas de preguntas. Very good. Very, very good. Un programa de un quiz show. It is funny because we try to answer the questions like we'd be a contestant. Yeah. We try to guess the answer. We try to guess the answer. What is try? Guess the answer. En un quiz show, ¿qué es lo que se trata de hacer? ¿Por qué uno se entretiene en un quiz show? Try ¿Escudir preguntas? Responder. Very good. Tratar de adivinar, de responder las preguntas. On Wednesdays, Film Today shows different movies. On Wednesday, Film Today show. Ya apartamos. On Wednesday. What is on Wednesday? A day of the week. A day of the week. Adivina. ¿Todos los días? No, Wednesday es un día de la semana, day of the week.
Ah, viernes, viernes. No, Wednesday is not Friday. Friday is viernes. Monday, lunes, Wednesday. Chicos, Monday. Miércoles. Tuesday, Wednesday, miércoles. On Wednesday. Miércoles. Se me olvidó. Today's film today shows different movies. Film today show different movies. Film today show different movies. ¿De qué está hablando ahí? It's talking about a program called Film Today, a program, TV program, un programa de TV, called, llamado Film Today. Yeah. The program called, oh, the program names. ¿Adivinar películas? No. Dice que el nombre del programa se llama Film Today. Diferentes tipos de películas. Sí, very good. Y después dice que este programa de películas shows different movies. Show, muestra different movies. What are different movies? ¿Diferentes tipos de películas? Diferentes tipos de películas. My brother and I watch horror films. We get really scared. My brother and I, we watch horror films. Horror films. We watch horror films. What is a horror film? Una película de terror. Una película de terror. Y dicen, they say, it was really scary. It was really scared. Really. Realmente scared. Realmente miedosa. ¿Cómo? Exactamente. Así que asusta demasiado. Aterradora. Asustó. Scare. Asustar. On Fridays, my brother, my dad and I. On Friday, other day of the week. Friday, on Friday. Los viernes. Very good. Los viernes, mi hermano y mi papá. Very good. And I, my brother, my dad, and I. On Friday, my dad, o sea, my brother, my dad, and I. What is that? ¿Qué es eso? ¿Quién es? Y yo. Very good. Y yo. Mi papá. Watch a documentary about outer space. We watch a documentary. Very good. Documentary about outer space. Outer space. Space. What is space? ¿De otras especies? No. Especies. No. No, no. Space. Planet, space, universe. De salvar el planeta. No, out space. Out space. Space, what is space? Space. Spaceship, no, no, spaceship. Space. De anima planet. Tiene que ver con, ya, a ver. Tiene que ver con planeta, sí. Pero la palabra técnica... Salvar animales. Space. Espacio. El espacio exterior. Out space es el espacio exterior. ¿Ok? Ya, vamos ahí. It is very... Okay, profesor, ¿hay que ir terminando las preguntas? No. Yo les estoy... No. Chicos, estamos revisando el texto. ¿Qué es lo que dicen? Y después ustedes van a ir escuchando y tiqueando. ¿Qué es lo que van escuchando? ¿Ok? Después yo voy a poner este audio de nuevo, no se preocupen, pero quiero que entiendan de qué se trata esto. Ya, dice que it's very interesting. Yeah. It's very interesting. Es realmente interesting, interesante. Interesante. Sí. Give me a second, denme un segundito. Ya, ahora sí. Vamos. Es que era muy interesante. Vamos, en eso que habíamos quedado. Be interesting because they show planets and the universe. Because they show
Del planeta y el universo. Very good. Muestran estrellas, los planetas y el universo. Fue lo único que entendí. On Saturdays, we all watch a music program. On Saturday, what day of the week? What programas de música. Yes. Programas de música. But the day of the week. The day of the week. El día de los lunes. No, Saturday. No. Los sábados. Very good. We watch a music program. We watch all day music program. We watch all day music program. Todo el día de música. Very good. Todo el programa de música. We sing and dance a lot. We sing and dance a lot. A lot, a lot, a lot. Ellos cantan y bailan. Very good. ¿Cuánto? ¿Poco o harto? A lot. Mucho. Muchísimo. Mucho, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Right now, we are online. Right now, en este momento, justo en este momento, right now, ahora van a explicar actividades que están haciendo en el momento que están hablando. My mom is listening to music. My mom is listening to music. My mom is listening to music. What is my mom is listening to music? Mi mamá está escuchando música. Very good. Give me a second, que se me va, me queda poquita batería. Me voy a correr un poquito. Sorry, son problemas técnicos que tenemos aquí. Ahí. No importa, tío. Mi computador, si lo desconecto, se apaga. Pero ahora está, perfecto, está cargando. Ya, entonces sigamos. My dad is searching the internet. My dad is searching the internet. Internet. My dad. Mi papá mira el internet. Very good. My brother is uploading photos. My brother is uploading photos. Mi hermano toma fotos. Mi hermano está bien. It's not taking, it's uploading. Publica. Publica. Very good. Sube. Publicar, subir, very good. The snow and people skiing. ¿Y de qué era la foto? Once again. Of the snow and people skiing. Yeah. De personas. Very good. The snow and people skiing. The snow, las fotos son the snow and people skiing. What is skiing? Snow? What is snow? A snowboard? Snow, a snowboard? A snowboard, a ski. Two sports. A snowboard, ski. Dos deportes. Snowboard. What is snowboard? El snowboard. The snowboard. And ski. Y el ski. Very good. Esas son dos palabras que nosotros usamos que siempre están en inglés. Snowboard and ski. Ya, entonces el hermano le sacó la foto a la nieve and people ski. En ski. Very good. I am writing this email to you. I'm writing this email to you. This email to you. I'm writing this email to you. A mí. Very good. Me sacó foto a mí. But I'm writing an email. Email. I'm writing an email. Envío un email a mí. Very good. I am sending you a picture of me and my brother making angels in the... Ya, ese está muy largo. My brother making angels in the snow. I am writing this email to you. I am sending you a picture. I am sending a picture. I am sending a picture. Okay. Dibujando o algo así. No, sending. Sending es enviar.
sending a picture to you? No sé. Sending a picture, enviando una imagen a ti. Me and my brother. ¿De quién? Me and my brother. Me and my brother. ¿De quiénes son las imágenes que estoy enviando? Mi hermano. Me and my brother. Mi hermano. De mi hermano y... Y yo. Me and my brother. ¿Y yo? De mi hermano y yo. Making angels in the snow. Making angels. What is an angel? In the snow. Angel in the snow. Ya, bueno, aquí como no neva nunca, solamente lo hemos visto en la tele, se hacen figuritas en la nieve donde la gente se acuesta y empieza a mover los brazos y después queda una figura como un ángel de nieve. Eso es angels in the snow. Angelitos de nieve. Ya. Love, Mike. Love, Mike. Con cariño, Mike. Ya, entonces eso sería el audio que vamos a trabajar en esta prueba. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es identificar todas las palabras que aparezcan en este audio relacionadas con el vocabulario, ya sean programas de TV o las actividades que hacemos en internet. Ustedes tienen que tiquearlas en esta parte, ¿ok? Todas las que escuchen las tiquean. Y la otra es completar el texto. Completar el texto. Por ejemplo, on Monday, ¿qué hacían el Monday? Después venía otro día de la semana, después decía on Friday, my brother, my dad and I, watch a, nosotros vimos un, y ahí tienen que ir completando. Dice, my mom is, ¿qué es lo que está haciendo la mamá? I'm writing this, estoy escribiendo este qué. Y ahí ustedes tienen que completar con esta información que aparece en el texto. Yo la voy a reproducir tres veces más. Una, la primera, es para el primer ejercicio, donde tienen que escuchar e ir tiqueando, ¿ok? Y después, dos para el segundo. ¿Ok? Any questions? ¿Alguna duda? Ok. Ya, la primera va. Yo no tengo ninguna duda. No, tío. Ya, perfecto. Va el audio. Silent, please. Track 17, page 76. Teacher's book. Listen to Mike talking about his winter holiday. Hello, Ben. I am on my winter holiday with my family. We can't go out too much because it is raining and even snowing outside. We stay inside the house most of the time, but we still have fun. On Mondays, my mom and I watch a quiz show. It is funny because we try to answer the questions like we are contestants. On Wednesdays, Film Today shows different movies. My brother and I watch horror films. We get really scared. On Fridays, my brother, my dad, and I watch a documentary about outer space. It is very interesting because they show planets and the universe. On Saturdays, we all watch a music program. We sing and dance a lot. Right now, we are online. My mom is listening to music. My dad is searching the internet. My brother is uploading photos of the snow and people skiing. I am writing this email to you. I am sending you a picture of me and my brother making angels in the snow. Love, Mike. Ya, en esta primera parte, entonces, tenían que hacer un tic sobre las palabras, ¿ok? De las palabras del vocabulario, irlas tiqueando. Chicos, la verdad las cosas que nos quedan algunos minutitos más. Voy a reproducir una vez más el audio para este ejercicio. Por favor, presten atención, tienen que estar pendientes y cada vez que escuchen, tienen que ir anotando. Vamos a leerlos, ¿cuáles son las palabras que aparecen? Por ejemplo, quiz show, sport program, music program, the news, film, documentary, watching videos, searching the internet, listening to music, uploading photos, looking at websites, and writing an email, ¿ok? Esas son las palabras.
Pay attention once again. Track 17, page 76, teacher's book. Listen to Mike talking about his winter holiday. Hello, Ben. I am on my winter holiday with my family. We can't go out too much because it is raining and even snowing outside. We stay inside the house most of the time, but we still have fun. On Mondays, my mom and I watch a quiz show. It is funny because we try to answer the questions like we are contestants. On Wednesdays, Film Today shows different movies. My brother and I watch horror films. We get really scared. On Fridays, my brother, my dad, and I watch a documentary about outer space. It is very interesting because they show planets and the universe. On Saturdays, we all watch a music program. We sing and dance a lot. Right now, we are online. My mom is listening to music. My dad is searching the internet. My brother is uploading photos of the snow and people skiing. I am writing this email to you. I am sending you a picture of me and my brother making angels in the snow. Love, Mike. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos nuevamente a escuchar el mismo audio, pero para otro ejercicio. Number two. Dice, listen and complete the sentence. O sea, tenemos que escuchar y completar las oraciones, ¿ok? Aquí tenemos 5 oraciones con los días de la semana donde hicieron las actividades y acá habla de las actividades de internet que ellos realizan o que están realizando en ese momento que están hablando, ¿ok? Entonces voy a reproducir 2 veces el audio para este ejercicio también. Pay attention. Fíjense, sigan el audio con... Presten mucha atención y después sigan acá las oraciones. Por ejemplo, on Mondays, ¿ok? Film Today shows. Aquí dice, on Friday, my brother, my dad and I watch a... En letter D dice, my mom is... En letter E, I am writing this to you. ¿Ok? Ya, entonces, so, pay attention. Track 17. Page 76, teacher's book. Listen to Mike talking about his winter holiday. Hello, Ben. I am on my winter holiday with my family. We can't go out too much because it is raining and even snowing outside. We stay inside the house most of the time, but we still have fun. On Mondays, my mom and I watch a quiz show. It is funny because we try to answer the questions like we are contestants. On Wednesdays, Film Today shows different movies. My brother and I watch horror films. We get really scared. On Fridays, my brother, my dad, and I watch a documentary about outer space. It is very interesting because they show planets and the universe. On Saturdays, we all watch a music program. We sing and dance a lot. Right now, we are online. My mom is listening to music. My dad is searching the internet. My brother is uploading photos of the snow and people skiing. I am writing this email to you. I am sending you a picture of me and my brother making angels in the snow. Love, Mike. 76. Ya. Chicos, ahora sí, esta es la última vez que lo voy a reproducir, ¿ok? Así que, so, pay attention. Teacher's book. Listen to Mike talking about his winter holiday. Hello, Ben. I am on my winter holiday with my family. We can't go out too much because it is raining and even snowing outside. We stay inside the house most of the time,
But we still have fun. On Mondays, my mom and I watch a quiz show. It is funny because we try to answer the questions like we are contestants. On Wednesdays, Film Today shows different movies. My brother and I watch horror films. We get really scared. On Fridays, my brother, my dad, and I watch a documentary about outer space. It is very interesting because they show planets and the universe. On Saturdays, we all watch a music program. We sing and dance a lot. Right now, we are online. My mom is listening to music. My dad is searching the internet. My brother is uploading photos of the snow and people skiing. I am writing this email to you. I am sending you a picture of me and my brother making angels in the snow. Love, Mike. Ya. Entonces, eso era la actividad número dos. Number two. So, number three, okay, activity number three. Draw the pictures that represents a documentary, ¿ok? Hay que dibujar una imagen que represente un documentary. No me vayan a decir lo que es documentary porque yo lo sé. Yo quiero saber si ustedes lo saben. Por lo tanto, make a picture o draw a picture, hagan una imagen de un o un dibujo que represente un documentary, ¿ok? Sí, mi monito está más o menos porque no. No, pero, a ver, chicos, esta es una clase de inglés, no es de arte, así que tampoco quiero algo así tan sofisticado, simplemente un dibujo que se entienda. Incluso puede ser con palitos ahí, como los dibujan todos, pero ¿cómo se llama? Pero que represente un documentary, ¿ok? Las cositas, si quieran. Ya. Chicos, otra cosa importante, un punto bien importante. Cuando ustedes terminen la prueba, ustedes me mandan una foto, ¿ok? Una foto al WhatsApp del profesor. No al del grupo, por favor. No al del grupo, solo al del WhatsApp del profesor. Sí, Laura, dígame. Mire, el profesor Eric va a pasar ahora en la tarde a buscar las guías. ¿No se le envió con él esta entonces? También las envías, pero me interesa la foto porque yo no voy a ver al tío Eric. Y tengo que revisar las pruebas. Así que sí me interesa la foto. Ya. Porque después yo la reviso y se la entrego. Es que mi celular tiene mala cámara, así que buscaré el de mi hermano. Sí, ahora, no tiene que ser inmediatamente, tiene que ser durante el transcurso del día. Ahora, si en la tarde llega su mamá o su papá, y ahí ustedes le sacan una foto y la envían al WhatsApp, ¿ok? Lo importante es no olvidarlo. Hasta hoy día en la tarde hay plazo, ¿bueno? Sí, voy a buscar el celular de mi hermano para tener tiempo. Ya, sí, no se preocupen. Pero ahora quedan 2 minutos 15. Yo voy a quedarme en silencio y ustedes finalicen la prueba. Y si tienen alguna duda, me preguntan antes que se acabe el tiempo. ¿Bueno? Ya. Any questions? Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Yo no. Okay. Tío, está bien si hice un monito así. Como que le están haciendo tu comentario. Sí, está bien. Tienes que hacer ahí una imagen de un documentary. Documentary. ¿Ok? Ahí, si tú sabes lo que es un documentary, tienes que dibujarlo para ti. Bueno.
Ya, chicos, me despido porque nos quedan menos de un minuto. En cualquier momento se nos corta para que no quedemos así sin despedirnos, ¿ok? Ya, no les puedo ir respondiendo parte del vocabulario porque, como les digo, es parte de la prueba de lo que deben saber. Bueno, ahí para que sepan. Profesor, si ya terminé, ¿me puedo salir? Sí, claro. De hecho, se va a acabar esto en 30 o 20 segundos, menos yo creo. Ya, bye bye, see you, nos vemos. Chao, tío. Bye bye. Bye.